Isaías 41, versículo 1. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonen, entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como jarasca que su arco arrebata? Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Yahvé, el primero, y yo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano. Dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Yahvé, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Yahvé, el santo de Israel es tu redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Yahvé, te gloriarás en el santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Yahvé, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Yahvé hace esto y que el santo de Israel lo creó. Ya hemos dicho y repito y seguiré repitiendo que cuando nos acercamos a pasajes como este en el Antiguo Testamento y palabras proféticas como esta que tenemos delante de nosotros, tenemos que tener precaución a la hora de leer. Sigue siendo la palabra maravillosa y benigna de nuestro Señor, pero hay algunas cosas que debemos de tener claras a la hora de poder analizar estos pasajes y sacarles todo el beneficio que traen a nuestra alma, porque están para que nosotros nos beneficiemos de lo que la palabra del Señor tiene que decirnos. Por tanto, en primer lugar, tenemos que ver en qué contexto, la estructura y circunstancias del pasaje, y ver cómo el mensaje que trae Isaías es igual de importante para el tiempo de hoy. Versículo 1. ¿A quién está dirigiéndose el profeta? A todos. Es una invitación que va a hacer a las naciones.
La primera palabra que nosotros tenemos en nuestra versión, que dice escuchadme, literalmente tendría que decir acercaos en silencio, venid en silencio. Como diciendo, callad y oíd lo que hay que escuchar de parte de Dios. Por tanto, principalmente es un mensaje que está dicho a todas las naciones, pero a la misma vez la enseñanza que nos va a traer no es para el mundo, sino que es para los creyentes y es el pueblo de Dios. Esto lo vais a encontrar en muchos pasajes y lo vais a encontrar en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios, aun cuando es llevada a todos los lugares y a todas las personas y se dirige a todos los hombres y mujeres que quieran escuchar, tenemos que tener siempre con cuidado pensar que la palabra, la enseñanza que trae el libro es para los creyentes, aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver, como dice en otros lugares. Es un mensaje a las naciones. Se lo tiene que decir, a ver, vosotros todos, de las naciones, de todos los lugares, estar atentos a lo que yo voy a decir. Guardar silencio para que podáis escuchar algo que es importante. Y es una declaración que Dios va a traer. No es un diálogo. No ha llamado Dios, que hay una especie de declaración, de juicio que Dios va a hacer. Y no es aquí un diálogo entre amigos, sino que Dios tiene algo que decir a las naciones, pero que la lección la van a aprender, la van a tomar el pueblo de Israel. Va a hacer una declaración sobre sí mismo. Dios aquí es el fiscal, Dios es el juez, y va a tratar sobre sí mismo de quién es él, revelándose a las naciones, pero va a recordar las cosas a su pueblo, a Israel, ante acontecimientos que han de venir. Nosotros entramos en este lugar. Estamos viendo que la palabra de Dios habla al mundo, pero que la palabra de Dios se dirige personal e individualmente a nosotros de una manera especial. Lo que nos introduce el versículo 1 es un acontecimiento histórico que está por venir. Hay diferencias. Dice el versículo 2, ¿quién despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él las naciones y le hizo enseñorear? ¿De qué está hablando aquí? De una conquista. Y cuando vemos de esta conquista, si pasáis al versículo 25, que no hemos leído, pero que está dentro del mismo texto, dice, del norte levanté a uno y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre. Y se entiende que este mensaje, que está escrito antes de una conquista que ha de venir y que será del rey Ciro. Si queréis ver este acontecimiento histórico, tendríais que ir, por ejemplo, a Segunda de Crónicas, capítulo 36. O en Esdras, también nos va a hablar de él. Israel, en este momento, está amenazada por Babilonia. Israel se ha rebelado. Tiene que pagar tributo a Babilonia, pero se está rebelando. Babilonia va a venir y va a arrasar Israel. Todavía es un acontecimiento, pero está diciendo, bueno, esto que estáis viendo aquí simplemente es una parte de los acontecimientos históricos, pero después Babilonia también será vencida por otro imperio, por otra nación, que será el rey Ciro, que vendrá, los persas que vendrán después sobre ellos. Este rey Ciro conquistaría Egipto, Babilonia y con todo ello también Israel. Está hablando de un acontecimiento histórico. ¿Qué pensáis sobre este acontecimiento histórico? Está diciendo Dios. ¿Veis cosas que se están levantando, cosas que ocurren? ¿Qué pensáis cuando veis lo que ocurre a vuestro alrededor en las naciones? Podríamos quizá traspolarlo a nuestra situación. Cuando veis lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Siria, ¿qué pensáis ante estos acontecimientos? Lo que se nos está avecinando. O podéis quizá tratar de comprender, dice Dios, ¿qué pensáis que ocurre cuando yo sirvo, cuando veis noticias de gente que puede venir del norte, de conquista, de guerra, de imperios que se levantan, imperios que caen, para que otros vuelvan a levantarse y vuelvan a caer? ¿Qué preguntas hacéis? ¿Qué actitud tomáis ante los acontecimientos históricos? Nos están hablando, por ejemplo, ahora de esta amenaza tan terrible de la enfermedad del ébola, esta pandemia que se extiende por todos los lugares de África y que está alcanzando también a Occidente. Y ante estos acontecimientos alarmantes, ¿a qué os mueve esta situación? ¿Qué pensáis ante todo esto?
Nosotros no vemos con toda la claridad lo que podía estar ocurriendo en este capítulo 41, pero hay aquí un acontecimiento que va a venir. ¿Quién hizo y realizó esto? Dice en el versículo 4. Y vosotros, ante lo que estáis viendo, y vuestros ojos son testigos, ¿qué pensáis? Entonces, en el versículo 5 en adelante, dice, las costas vieron. La costa se refiere a las naciones, por todas partes, en todos los lugares, y tuvieron temor. Es decir, son movidos al temor ante las circunstancias que pueden ver, acontecimientos históricos que se están acercando a ellos, que les están afectando directa o indirectamente. Pero claro, cualquier acontecimiento histórico nos puede afectar y nos va a mover a la acción en circunstancias. ¿Qué es lo que nosotros pensamos ante lo que está ocurriendo alrededor? Y podemos ver que las Naciones Unidas y que en otros conflictos, tanto en el pasado como en el presente, son movidos a la acción. Algo tiene que hacerse, algo tiene que ocurrir. En medio de todo esto, nos está hablando el Señor, bueno, ¿qué pensáis de mí? ¿Qué pensáis que es lo que estoy haciendo yo? ¿No creéis que detrás de todo esto está el Dios creador? ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién es el que mueve las decisiones? ¿Pensáis que el rey Ciro, como fue o pudiera ser el rey de Babilonia, son los que tienen autoridad sobre los gobiernos del mundo? Haceros vosotros la pregunta en esta tarde. Venga, somos lo suficientemente hábiles e inteligentes para poder escuchar las noticias del telediario, las noticias que constantemente nos bombardean día tras día, casi hora tras hora, y pensar, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Está el dinero? ¿Podéis pensar que hay unos poderes fácticos, secretos, invisibles? ¿Pensáis que es el petróleo, que es el Islam terrible? ¿Qué pensáis que está detrás de aquí? ¿Quién es el que mueve estas cosas? ¿Quién es el que tiene el poder de todo esto? Y Dios dice, soy yo. Soy yo el que está detrás. Dios único y soberano es el que tiene gobierno de todas las cosas. Si veis que vienen reyes y conquistadores, si veis este terrible mal que va a venir, no penséis que son ellos los que lo deciden, soy yo el que está detrás. Versículo 2, versículo 4 nos lo está señalando. Es el que mueve y es el que llama, dice, yo los llamo y yo los traigo, etc. Yo soy el primero y el último y no hay nadie más. No penséis en otra cosa sino el Dios que está detrás. Anteriormente, hemos visto en el capítulo 40 también, hemos visto cómo el Dios creador y soberano, Dios único, el Dios verdadero, es el que tiene todas las naciones en sus manos y que todo lo que nos rodea son como gotas de agua. Nadie tiene ninguna autoridad sino Él sobre todos y cada uno de nosotros y cada uno de los acontecimientos. Él es el primero y Él es el último. Esto que aparece aquí se va a repetir constantemente. Si miráis en el capítulo 43, por ejemplo, en el capítulo 44, en el capítulo 48, una y otra vez dice que es el primero y el último, ¿no? Y también se nos va a decir de nuestro Señor cuando lleguéis un día a Apocalipsis para poder leerlo. Bien, hay una revelación. Dios ha llamado a todas las naciones y ha dicho, veis lo que ocurre, veis los acontecimientos, leerlo de otra manera, leer la historia de manera distinta. Y cuando leáis la historia de manera distinta, veréis que yo estoy detrás de todos esos acontecimientos. El mundo apenas va a poder entender lo que yo estoy diciendo ahora, apenas va a dar un paso de poder ver más allá de los acontecimientos desastrosos y de los conflictos políticos, como si estuviera al alcance de los hombres el dominio del universo o del mundo en particular. Pero la Escritura nos dice, Dios está detrás. Y Él es el que hace y deshace según su voluntad. Ahora bien, ¿cuál es la reacción de las naciones? ¿Cómo actúa ante este temor de los acontecimientos históricos y mundiales que están a su alrededor? Versículo 5, versículo 7, la idolatría. La reacción de las naciones es buscar ayuda en sus dioses y en su idolatría sin ningún tipo de cambio. Es verdad que hay un temor a los acontecimientos, pero no quitan su error. Debemos de tener cuidado aquí, porque pensamos muchas veces que estos acontecimientos que están ocurriendo, por ejemplo, hoy, los desastres que escuchamos una y otra vez en otros países y que también nos afectan directamente,
el desastre que está habiendo, por ejemplo, que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, nos está afectando a nosotros con nuestras frutas y nuestras verduras, y nos afecta a nosotros de una manera muy seria, y los precios bajarán y la gente será despedida de sus trabajos aún más, y otras crisis que tendrán que afrontar de manera distinta. Y ante todo esto, ¿qué hacemos sino temblar y decir qué malos son los hombres? Pero Dios está diciendo, yo estoy detrás de todo esto. ¿Y entonces esto a qué nos mueve? Pues nos mueve a seguir pecando. No hay ningún cambio, las naciones siguen en su error. Y nos dice, vosotros veis como yo obro, pero ¿qué es lo que caéis? Caéis en la idolatría y levantáis vuestras imágenes y los soldáis y les claváis clavos para que no se muevan porque no se pueden mover ellos mismos. Y aquí está, y la idolatría constante de las naciones paganas. ¿Es esto lo que tenemos que decir? ¿Es esta la conclusión de todo el tema? Fijaros bien la progresión que nosotros estamos haciendo y que Isaías está haciendo. Dios llama a las naciones con un mensaje y Dios les dice los acontecimientos históricos, los desastres que puedan venir, las cosas que va a haber de cambio, no son obra de los hombres, sino que es Dios. Y ante esto, ¿las naciones qué hacen? Las naciones lo que vienen es a temer en gran manera, pero a levantar su propia idolatría y seguir sus propios caminos. Ahora bien, he aquí el cambio. Y aquí la esperanza de lo que está narrándose. ¿Qué ocurre con el pueblo de Dios? Fijaros bien, en todo esto, en medio de los desastres y del daño que se está amenazando a todas las naciones alrededor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que Dios va a actuar para obrar en medio de su siervo. Versículo 8. Pero tú, en contraste de lo que se ha dicho anteriormente, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé, etcétera. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. O anteriormente, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vayamos entonces por partes. Todo lo que está ocurriendo alrededor va a producir temor, pero ningún cambio espiritual en las naciones, pero en cambio Dios va a actuar en la protección de su pueblo. Dios dice, en medio de estas circunstancias no voy a dejar de ser el Dios de mi pueblo Israel y lo voy a tener. ¿Por qué? Versículo 8, porque yo lo he elegido, porque lo he tomado y porque lo he hecho mío. Te escogí por medio de la amistad que yo tenía con mi siervo Abraham. Es bonita esta frase. Tengo una amistad, es mi amigo Abraham. Y tú eres su descendencia y por tanto te he escogido a ti porque hice un pacto con mi amigo Abraham. Y nosotros somos ahora la descendencia de Abraham. En este momento deberíamos de ir nosotros al libro de Romanos, por ejemplo, a la carta del apóstol Pablo a los romanos, y leeríamos allí en el capítulo 4, leeríamos en el capítulo 9 y en otros lugares como nosotros somos de la descendencia de Abraham, no por la sangre, sino por la fe. Por el pacto que hemos hecho con él. Porque la verdadera descendencia de Abraham, nos dice el Antiguo Testamento, y nos va a decir también el Nuevo Testamento, los verdaderos descendientes de Abraham no son los de la sangre, sino los de la fe. Y por tanto, las promesas de la elección que está diciéndose en Isaías, no solamente alcanzan a los que son literalmente en sangre descendientes de Abraham, sino también a todo el que es su pueblo. Yo te he elegido. Sigo siendo el Dios soberano, el Dios de las naciones, de los acontecimientos, tengo el dominio sobre todas las cosas, lo que produce temor, pero también pecado, idolatría en las naciones, contigo va a ser totalmente distinta. Estás a mi alcance, estás conmigo. No solamente eso, sino que nos dice, yo te tomé y te llamé y te hablé, te he recordado todas estas cosas, te he tomado conmigo, te he llamado por nombre. Bueno, hermoso es esta frase, que la podamos hacer así de una manera rápida, versículo 9, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas, te llamé y entonces te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Imaginaros que estamos en medio de un conflicto, que estamos perdidos, que todo hay un desastre, que los acontecimientos están tambaleando, el mundo se va a caer en ruinas quizá, el barco se va a hundir en medio de la tormenta y de pronto escuchamos el nombre del Señor que va a venir, va a obrar, va a sanar, va a salvar a los suyos. ¿A quién es lo que va a salvar? A aquellos que yo he llamado, a los que he cogido, a los que son míos. Por tanto, en medio de todos estos acontecimientos, ¿quién está seguro?
¿quién no va a perder su esperanza y quién no va a perder su salvación y va a seguir siguiendo parte de un plan eterno de salvación? El pueblo de Dios, el cual Él ha llamado. Y en ese plan está su pueblo, que somos también nosotros. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo nos lo va a revelar? Entramos en una relación con el Señor aún más fuerte y más íntima. Vosotros sois mis elegidos, yo os he llamado, os he tomado del medio de las naciones, os llamé desde muy lejos por causa de mi amado siervo Jacob. Y ahora, dice versículo 8 y en otros lugares también, seréis mis siervos, seréis instrumentos en mis manos. Porque el pueblo de Israel no está simplemente para regocijarse, el pueblo de Israel está para cumplir unos planes divinos. No estamos simplemente para decir, bueno, el Señor nos ha librado, ahora nos escondemos en un rincón del navío que apenas se hunde, pueda resistir, esperar a que venga el arrebatamiento y el Señor nos lleve a su presencia. No es así lo que está ocurriendo. Dice, yo te he llamado, te he hecho mi siervo y vas a ser instrumento, por tanto, mío. Y esta frase otra vez aparecerá en el capítulo 44, en el capítulo 45, en el capítulo 48. Constantemente el pueblo de Dios es instrumento, es siervo de Dios para sus planes específicos. Y seguimos, además de todo eso, en esta relación que tenemos de servicio, de ser instrumentos de Dios, viene el versículo 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre estará el Señor con nosotros, siempre estará de nuestro lado. No temas, no temas, ¿por qué? Pero bueno, si va a venir ahora, va a cambiar un imperio y va a venir otro imperio que quizás sea más terrible. Si apenas desaparece una enfermedad y una epidemia y viene otra epidemia. Si vemos que apenas entra un poco de paz en un país, en otro país viene otro conflicto. Si constantemente estamos hablando de terremotos y de desastres y de injusticias y de violencia. ¿Y quién nos va a librar a nosotros? ¿De dónde podremos escapar? ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿Dónde está la posibilidad de resistir la maldad de este mundo? ¿De dónde podremos nosotros escapar? No temas, dice, porque yo estoy contigo. No es la relación con otras naciones, con otros imperios, con otros gobiernos, otros hombres que nos puedan ayudar, sino que es nuestro Señor. En medio de todas estas cosas que tienen que acontecer, que van a acontecer, no temas. Yo estaré a tu lado. No desmayes, no pierdas el ánimo, no caigas sin fuerzas. Yo soy tu Dios. El Dios del universo, el Dios que maneja el mundo, el Dios que tiene todos los imperios en su mano, le está diciendo a aquel pueblo insignificante y pequeño en aquella tierra de Israel, tú eres mío, yo soy tu Dios. No hay fuerza que pueda luchar contra este pacto que se ha cerrado y se ha fortalecido entre el Dios del universo, creador y Señor de todas las cosas, y su pueblo escogido por Él, por gracia. Yo te voy a dar la fuerza, lo veíamos en el capítulo 44. Yo siempre te voy a ayudar, yo siempre te voy a sustentar. Si lo hizo en el desierto durante 40 años, cuidando de su pueblo cuando lo sacó de Egipto, de la esclavitud, ¿por qué no lo va a hacer ahora ante los acontecimientos, por terribles que puedan parecer, e incluso a lo mejor merecidos por su pecado? Y nosotros, la Iglesia, ¿quiénes somos? ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿Dónde está la habilidad? ¿De dónde depende nuestras posibilidades de poder resistir el día malo y los conflictos que están a nuestro alrededor? ¿Dónde creéis que va a salir la salvación para vosotros? ¿Creéis que tenéis algún plan, que tenéis alguna salida, alguna posibilidad? ¿De quién dependéis? ¿Qué diferencias sois vosotros en el resto de las naciones? Pueblo escogido de Dios, en el cual dice, yo te he convertido en instrumento y yo he entrado en una relación contigo que nada te va a faltar. No desmayes, no temas. Yo te voy a dar las fuerzas en el momento necesario, yo siempre te voy a ayudar en medio del conflicto, yo te voy a sustentar en medio de la escasez. Pero sigue más adelante en esa relación que nos va a entrar, y si leéis, por ejemplo, en el versículo 14, dice, no temas, gusano de Jacob. Oh, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Yahvé, el Santo de Israel es tu Redentor. Es una manera muy interesante, pero no única, que aparece en las Escrituras, que nos llama gusanos. Es un gusano. Cosa insignificante.
El otro día en la televisión veíamos de una tribu que han descubierto en Indonesia, creo que están por ahí medio salvaje, que cortan los árboles, los dejan pudrirse, para después de un año van a abren el árbol, sacan los gusanos y se los comen crudos. ¿Qué son? Comida, son gusanos. ¿Qué somos nosotros delante de Dios y en medio de las naciones? Gusanos. Y Dios hace bien en recordarlo. ¿Qué eres tú, Jacob? Un gusano. Eres insignificante, apenas sin valor. Ahora bien, fijaros el poder que tiene en este versículo el que tú y yo seamos gusanos y a la misma vez Dios se diga, soy tu redentor. Yo soy el que paga el precio. Yo te libero, te doy la esperanza, te doy la salvación. Yo soy tu redentor, eres un gusano, no tienes valor. Entre todas las naciones, tú, Israel, eres la más pequeña. Tienes que pagar impuestos, eres débil, no tienes ejércitos apenas ya. Los conflictos nacionales e internacionales te invaden por todas partes. No hay salida, no eres nada. Pero yo estoy contigo y no te va a faltar de nada. Y yo te voy a llamar como instrumento. Eres un gusano, pero yo soy tu redentor. Y nosotros vamos a la situación y decimos, la iglesia evangélica apenas ha conquistado algunos puntos en medio del mundo. Los cristianos bíblicos, aquellos que confiamos en la palabra de Dios y en el poder de la cruz, somos apenas unos cuantos insignificantes en medio de las naciones. ¿Qué somos nosotros? Y vamos a las escrituras para encontrar algo digno que nos levante el ánimo y el orgullo, y encontramos versículos como este, no eres nada. Y nos dice la iglesia cristiana, sois gusanos, sois como un vaso de barro sin ningún valor, pero yo soy tu redentor. Es decir, he decidido por alguna razón hacer todo lo necesario, pagar todo el coste para tu salvación. Se ha creado una deuda, que hay que pagar la deuda. Yo soy el redentor, dice Dios. A los que están afligidos, a los menesterosos, dice el versículo 17. Sois pocos, sois insignificantes, dice el 14. Estáis afligidos, estáis desanimados, asustadizos, es menesteroso. Cualquier noticia nos invade el temor, estamos flacos de fuerzas. Pero el Señor es nuestro redentor y es nuestra ayuda. ¿Cuál es el acontecimiento más importante que se agrava en nuestras vidas como iglesia? ¿Qué es lo que a ti te preocupa? ¿En qué lugar te encuentras en medio de las naciones? ¿Qué va a ser de la iglesia evangélica? ¿Qué va a ser de los cristianos en medio de este mundo que está tambaleando y de estos cambios tan enormes que se están produciendo? Clamar a Él, descansar en Él. No somos nada, es verdad. No buscamos ningún valor sobre nosotros. Nuestra confianza está en Aquel que es nuestro Redentor. Y nos vemos los hombres y mujeres cargando con nuestros pecados y nuestra aflicción, golpeando nuestros pechos. Hemos descubierto la gravedad del pecado. Hemos visto cuán terrible es ofender a un Dios como el nuestro. No hay escapatoria. Ninguno podrá escapar del pecado que ha cometido. ¿Dónde está nuestra salida? El mundo nos rodea y nos desprecia. Nos ignora, somos nada. Y nosotros nos miramos y nos vemos como gusanos, caídos, llenos de debilidad y de flaqueza y de conflictos en medio de nosotros. ¿Y ahora qué? Y se levanta Dios y dice, yo lo haré. Nuestro Señor Jesucristo, que viene al mundo y se hace hombre y se despoja de toda su gloria y de toda su majestad para ser desnudado y clavado en una cruz, y en medio de aquella cruz dice, yo lo he cumplido, yo lo he hecho, yo soy el Redentor. Y miramos entonces a la iglesia y decimos, no tenemos ningún valor, sino el más grande de los valores, que está en el Señor Jesucristo. E iremos a los imperios, no importa qué naciones, no importa qué situación de poderío y de dominio haya en el mundo, y le diremos, míranos, no somos nada, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Él nos ha tomado como siervo, Él es nuestro Redentor, ha pagado el coste, ha pagado el pago, todo lo que era necesario, Él nos ha librado. Si podemos escapar de todos los conflictos, si nuestra alma está segura, si nadie la podrá arrebatar de Aquel que la tiene en su mano, que es nuestro Dios hecho hombre. ¿Y todo esto para qué? Bueno, seguimos leyendo e indagando. He aquí, dice versículo 15, que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. ¿Recordáis en aquellos tiempos? No hace mucho, todavía también en nuestro país, cuando estaban los trillos, una vez lo hemos hablado, ¿no?
donde se ponían las piedras, se pasaban la madera y se trillaba para que el grano pudiera quedar allí y la paja la pudiera levantar el viento. Esto es lo que nosotros vamos a ser en las manos de Dios, nuestro Redentor. Somos débiles, no tenemos fuerzas por nosotros mismos, nos superan todos los conflictos que están a nuestro alrededor, no tenemos dinero, no tenemos vacunas para enfermedades, no tenemos ejército para defendernos, no tenemos nada de estas cosas que las naciones buscan. No hay ni siquiera un Dios ídolo que podamos inclinarnos delante de Él, pero Dios es nuestro Redentor, nos ha escogido, nos ha tomado en su mano y no nos dejará. Y tal es nuestra debilidad que no encontramos nada bueno en nosotros, pero Dios nos va a hacer trillo para las naciones. Nosotros vamos a trillar las naciones. No es que va a hacer de nosotros un ejército invencible, que vamos a ir por todos los lugares arrasando, sino que en verdad vamos a mostrar la gravedad del pecado y vamos a ser instrumento de Dios para extender su gloria y su majestad en medio de todos los tiempos. Versículo 16, glorificar, regocijarse, nos dice una y otra vez la Escritura. El mensaje de la Escritura, el mensaje del Evangelio, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, como en el tiempo de los profetas, también en el tiempo de hoy, se va a extender por todas las naciones. Se salvarán los que se tengan que salvar, pero ninguno quedará sin excusa. Todos van a poder ver que el mensaje era también para ellos. ¿Os podéis imaginar la tarea específica y extraordinaria que tiene la Iglesia, el pueblo de Dios, como tenía en el tiempo de Isaías? Que no somos nada, somos una nación insignificante en medio de grandes imperios y naciones, pero Dios nos ha tomado y nos ha convertido el trillo para el resto de las naciones. Un día escucharemos una voz en medio de los cielos y será el aviso de que nuestro Señor Jesús viene con todo su poder y con toda su gloria. Y entonces el pueblo de Dios se levantará para juzgar, no porque nosotros nos sentemos en el trono de juicio, en el trono estará sentado nuestro Señor, pero nuestras obras hablarán, nuestra relación con el Señor va a hablar. Nosotros vamos a manifestar la maldad de los hombres. La voz de las almas que están presentes en la presencia del Señor claman por justicia. Y de pronto se oirá sus voces. Y el Señor actuará ante el clamor del pueblo y las señales que nosotros traeremos. Nosotros vamos a ser el trillo a las naciones. Pero fijaros también en el versículo 20. Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Yahvé hace esto, que el Santo de Israel lo creó. Todo lo que vemos y miramos a nuestro alrededor nos va a hacer conquistadores, nos va a hacer vencedores de todo lo que hay a nuestro alrededor. Bendiciones para el pueblo de Israel, bendiciones también para las naciones, para que vean, dice, para que conozcan, para que adviertan, para que entiendan que la mano de Dios lo hace, el Santo de Israel lo crea todo esto. Él es el Hacedor, Él es el Señor. Tenéis un mensaje profético que dar, un mensaje crucial en medio de los acontecimientos históricos, estos y los que hayan de venir. Tarde 2 días en venir el Señor o tarde 2 siglos más en venir el Señor. Nosotros actuaremos en las manos de un Dios portentoso que no ha perdido el dominio sobre todas las cosas y en medio de las circunstancias nos ha tomado, nos protege, nos guía y nos llevará al lugar seguro. Y en medio de ello somos sus siervos, somos un instrumento para llevar la noticia de que hay un Redentor, de que hay una esperanza. Y entonces los hombres verán y conocerán el pacto del Señor, advertirán de su propio pecado, van a darse cuenta de su estado espiritual y entonces van a entender la buena noticia de la salvación que podrán llegar a todos los lugares. Y no nos anunciamos a nosotros, sino que traemos la verdadera interpretación de la historia, la realidad de los acontecimientos, que detrás de todo lo que está delante de nosotros está el Dios que mueve todos los hilos, que Él es el poder, que Él es el gobernador, que Él es el Señor de nuestras vidas y de sus vidas, que Él no tiene interés en salvar a todo el mundo, tiene interés en la gloria de su propio nombre y que va a mostrar esa gloria a través de servirse de nosotros para llevar este trillo, este anuncio a todos los lugares, a todas las personas. Este mensaje es para ti, seas quien seas. Lo que está diciendo Isaías también es para que tú lo escuches. Ven, calla tu boca, escucha lo que Dios tiene que decir. Mira los acontecimientos, mira la historia,
interpreta bien lo que está a tu alrededor. No te asustes, no te alarmes, porque si eres creyente, el Señor te ha tomado, te tiene seguro y eres parte de su instrumento. Pero si no lo eres, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a esconder en tu idolatría? ¿Te vas a confiar en lo que otros hombres puedan hacer? ¿Vas a confiar en Egipto? ¿Vas a confiar en Babilonia? ¿Vas a confiar en el nuevo imperio? ¿En tu salud? ¿En tus habilidades? ¿En la ciencia? ¿O te vas a rendir? ¿Y vas a aceptar que Dios obre y que Dios haga? ¿Cuán revelador es que en esta tarde, delante del Señor, como en intimidad, si estuvieras tú solo, analices tu estado? No eres nada, lo necesitas todo. Pero si tienes al Señor, todo cambiará, estarás seguro y estarás protegido. Tú eres gusano, pero Él puede llegar a ser tu redentor. No dejes escapar esta oportunidad.